lo que ocurrió en el Parlamento la semana pasada a partir de la presentación del decreto de emergencia económica por parte del presidente Nicolás Maduro. Un decreto que, como ustedes bien saben, fue analizado a detalle, fue discutido ampliamente y que, por supuesto, produjo un resultado negativo de parte del Parlamento, que lo rechazó por votación mayoritaria de los diputados de la Asamblea Nacional el día viernes. Si este gobierno no hace un llamado amplio a todos los factores de este país para construir las reformas que se requieren. Y ese decreto es un ejemplo de que no hay ningún interés. Si hubiese un interés de aquí de construir una agenda compartida en donde todos podamos trabajar, a pesar de que sabemos que el Ejecutivo tiene la principal responsabilidad en materia económica, pero si hubiese el interés, ¿por qué entonces no se construyó un decreto en consenso? ¿Por qué no hubo una discusión previa acerca de cuáles eran las medidas que había que tomar y más bien se presenta un decreto a buenas y a primeras y o lo aceptas o lo dejas? No. Aquí tiene que haber diálogo, tiene que haber comprensión, tiene que haber honestidad y transparencia. Mientras en Venezuela la inflación, como decíamos, la estimamos en más del 200%, bueno, miren las cifras de inflación del resto de los países de la OPEP. Irán 14, Angola 14, Libia nuevamente en guerra 12, Kuwait 3, Argelia 2%. Venezuela más del 200% y no quiero ni contarle la inflación de alimentos, que es además la que golpea con más fuerza a los sectores populares, a los sectores más desfavorecidos en nuestro país. Entonces, ¿se trata de una guerra económica contra los países exportadores de petróleo? No. ¿De qué se trata entonces? Bueno, se trata de que estamos en manos del gobierno más ineficiente, más irresponsable y más corrupto de nuestra historia. Esa es la realidad a la que nos estamos enfrentando los venezolanos hoy. Esa es la realidad que los ministros y los presidentes del Banco Central y de PDVSA no quisieron que los venezolanos pudiéramos constatar y conocer de primera mano el pasado día jueves. Y de manera muy dolorosa lo digo, estamos viendo a esta época del año, a apenas 20 días de iniciado el 2016, la punta del iceberg, y que si este gobierno no toma las medidas que requiere, pues entonces el problema no va a ser sino aumentar y aumentar y aumentar, y quienes estamos en la Asamblea Nacional, pues no nos quedaremos de brazos cruzados, saldremos a la calle con la Constitución en la mano para pedir, como lo hemos hecho anteriormente, que este gobierno rectifique y tome las medidas que los venezolanos enteros estamos esperando que tomen.